salida de 50, les decía. Y el primer aparejo, vamos a apuntar al Zuru. Le puse un mosquetón, un líder de 60, tendrá más o menos 80 centímetros, un metro, una perlita, otra perlita y otro mosquetón. En el medio de las dos perlitas, lomo pasante, la perlita para que haga tope en los dos mosquetones y no melle y trabaje bien. Lomito pasante de 40 y a la salida del segundo esmerillón, líder de acero de 60, 70 centímetros, 50 sobra, mosquetón con gancho, anzuelo, 4, pata larga. Ahí tenemos la morenita, hay que agarrarla con un trapo porque son muy patinosas. Ensartamos con los ojitos. Era muy patinoso, amigo. Vamos a ensartarla con los ojitos. Me queda 10 puntos. Bueno, después se puede ensartar también del lomo. Vamos a probar así. Con lobitos de 40, la idea es que fondee, pero que el movimiento del agua también pueda picar hay agua. Eso no, como nada, amigo. Ahí está. Bueno, primer lanzamiento en Goya Corrientes. Por acá se fueron todos, todavía no fondeó. Quizá por la corretada que fue un poco más pesado. La otra línea es con gancho para poner plomo pesado. Bueno, ponemos la chicharra y esperamos el ruido mágico. Ahí está, la Marina Sport de 1.80, de Amazonas 6.500 de spinning y mi morenita flotando en el fondo del precioso. Yo desconozco, yo calculo que este todavía sigue siendo el río Goya y que el Paraná debe estar por aquel lado. Ahora vamos, traje un montón de nafta. Ahí está, amigos, quédense tranquilos, alta jornada de pesca. Aparejo esmerillón de la salida del reel, un líder de 1.20, lomo corredizo con dos perlitas para que no se rompa, protegido por las antes del mosquetón, y del mosquetón linga de acero, mosquetón con gancho, anzuelo 8.0 para dorado. Se lo vamos a poner del lomo, amigos. Vamos a darle los ojitos también. Perfecto. Quedamos 10 minutitos más acá, si no pasa nada. Trenos absolutos, amigos.
estrenamos el huevito de bajo perfil, como dicen también, Amerjack FX200 con la Solara de 1.80. Esta caña es de 10-20 gramos. Esa cañita que importa de Brasil, la compré en Barra de Lagoa el último verano que estuvimos allá con mi mujer. La importa Marina Sport. Hermosa caña que ya la he estrenado en el tracker allá en mi querida Bahía de San Borombó. Miren el video, recomiendo el video del lunes 17 que fuimos con Luito y con Johnny. Hicimos una alta pesca de peces, muy buena pesca. Bueno, esta la traje para el baile. Ahí le mostró el señor Amber Hat, cubito Amber Hat de 200, PX200, tenía un tanza de 30, mosquetón, salida de acero, mosquetón con gancho, al que le vamos a poner algún señuelo que compré para esta ocasión especial. La marca que compré, ya les digo, los BML. Muy lindos señuelos. Este no, este lo compré en la casa Suru, en el Suru, una vez que estuve en San José. Pero miren los de corta ML. Hermosos. Preciosos señuelos. Uno más lindo que el otro. Con anzuelo simple. Vamos a ir más para el lado de la zona de Isoro, de los pesqueros. Acá, con carnada, no pasó nada. Y como les dije, todos los que estaban anclados cuando yo llegué, se fueron 1000 metros más allá. Así que levantamos, ya tengo el equipo de bike listo. Acá nos quedamos 5 minutos más. Nada, ni una chica mala, como diría Cristian. Ni una raya. Ni un bigotón. Estamos 5 minutos más. Levantamos y empezamos con la pesca de bait.
clarito. Qué hermosa experiencia. Les voy diciendo que es un lugar que vamos a venir mucho. Este también es Paleta 2, más chico. Bueno, allá quedó Goya. Nosotros navegamos para el oeste. Yo digo que estoy navegando para el oeste porque el sol está bajando para acá. Saben que estamos al mediodía, pero ahí anclé y me da derivando. Yo estoy grabando con la GoPro, con el celu, porque la GoPro se quedó sin batería. Miren. Esperen que lo sumo ahí. Tercer ataque. ¿Cómo están? A los cascarudos los tocan, ¿eh? A full con las morenas. Miren, comió y no se clavó. Bueno, primera captura. La chica mala. Con morenita. Muy bien. Como diría Diguito, esto significa que no nos vamos a pateros. Muy bien. Ahí se fue. La liberamos como corresponde. Buen día, amigos. Buen día, amigas. Seguimos con este informe alucinante del fin de largo en Goya, Corrientes. Ahí está el River Track, ya en el agua. Para los que conocen, ayer fuimos para el lado del puerto, hoy río abajo. Hoy nos vamos para Arroyo Santa Lucía, la zona de Santa Lucía, a probar mejor suerte. En los dos lugares se está pescando muy bien, pero bueno. Para así seguimos aprendiendo y conociendo este precioso lugar de pesca natural. Bueno, primera parada del sábado 22, ahí está el arroyo Santa Lucía, por lo que veo hay vehículos, se puede llegar con el coche, ahí hay dos embarcaciones haciendo trolling con señuelo, yo me anclé, ahí armamos los equipos. Bueno, amigos, acá hace 15 que estamos ya, 20 minutos y no pasó nada. Ahí la línea está bien fondeada con las morenitas, así que nos vamos a ir para allá. Allá veo varios botes anclados, hay otra embarcación. Cuando yo llegué había una, ahí donde están estos chicos. Me dijeron que eran cuatro, no tuvieron un pique. Así que vamos a levantar y nos vamos para la zona de las islas. Miren, amigos, qué bella embarcación. Me encantó este lugar. Segunda paradita, acá atrás del árbol. Até la soga ahí en el árbol.
árbol caído. Miren qué barranca, miren cómo bajó el río en este mes y pico. Menos de un mes, 15, 20 días. Bajó un montón. Bueno amigos, por ahora con la carnada no pasa nada y veo movimientos en el agua, parece que hay doradillos. Hay doradillos. Están comiendo algo por ahí, algún sabalito, algunas sardinitas, algunas mojarritas, no sé qué estarán comiendo, pero veo que están cazando. Así que vamos a empezar con el spinning. Con este que ayer no lo usé, este lo compré en San José. Paleta 3. Sí, paleta 3. Este es un Donka B. Muy lindo. Acá el agua está marroncita, clarita. Así que arrancamos con este. Otra bestia, amigos, surcando el Paraná. Miren el dientazo, amigos. Estoy cerca. La experiencia de olla, obvio. Porque va, es el título del video. Porque para mí todo esto es nuevo. Pero estoy cerca. Bueno, queridos amigos y amigas de PR Pesca, 12:30, está haciendo un calorcito este sábado 22, espectacular, creo que llegaba a 28 grados, así que voy a comer unos sanguchitos, unas porciones de pizza que me preparó mi señora Vero y nos empezamos a despedir. Voy a reponer la carnada, seguimos probando con los señuelos. Pero a propósito de Vero, corresponde porque nosotros viajamos, salí de Mar de Ajó el miércoles a las 10 de la noche, viajamos toda la noche, llegamos a Goya antes del mediodía. El jueves obviamente descansamos, el jueves 20. 21 pesqué, 22 que soy, pesqué. Y corresponde que pegue la vuelta tempranito hoy para ir a pasear con mi mujer, que me está esperando. Pasé un paseíto y con Paquita, mi perra, porque ya mañana, 23 domingo, bien tempranito, nos vamos para Mar de Ajó. Dejo la lancha en el hospedaje, en la casa donde alquilamos, y ya reservé para en el lugar ese para la primera semana de las vacaciones de invierno. Así que ya el domingo 14 venimos para acá
y el lunes 15 seguimos con la experiencia Goya. Para mí, todo nuevo, haciendo los deberes, mirando a los youtubers. Hermosa jornada de fin de semana y espero que les haya gustado. Nos quedamos un ratito más y hacemos la despedida. Bueno, amigos y amigas, va a ser la última reposición de carnada. Ya terminamos el almuerzo. Me voy a pasear a disfrutar lo que queda de la tarde con mi querida mujer y con mi bella Paquita. Nos ponemos la carnada, señuelamos 10-15 minutos más y nos vamos despidiendo. Mi mujer dijo que había lugares, es más, les pasé el dato mientras estaba haciendo el video. Ahí en el arroyo Santa Lucía había camionetas, había vehículos. Así que se puede pescar de orilla. Hay varios lugares acá en Goya, pero bueno, si la pesca embarcada está tan complicada. Ah, complicada, no. Estoy aprendiendo. Ante todo, la humildad. Lo que sí, voy a tener que preguntarle a la gente de acá, a los que te vende la carnada de la casa de pesca, no sé qué es lo que me descarna la morena. Yo lo encarné, como bien los youtubers, de los ojos, del lomo, porque queda viva y para que flamee. Pero veo que tengo mucho descarne. No voy a atarlo como hacemos allá en la costa, obvio, como cuando atamos la carnada, las anchoitas y el langostino. Bueno, ahí tuvimos una corridita. La de la despedida. Cachorrito, bueno, qué linda despedida. Primer surubí, amigos. Buena, vamos. Ahora sí me apasé con mi mujer. Vamos a ponerlo del otro lado del sol. Qué lindo cachorrito. Qué alegría, amigos. Vamos. Es verdad, como dice Matías, insistir es la clave. Qué lindo cachorro, mira que bien clavado que está. ¿Dónde agarró? Buena. Cachorrita, ahí me grabo enfrente y ya lo libero. Miren, amigos, mi primer surubí, qué bonito. Ya lo liberamos. Gracias, Torito. Qué lindo cachorro, che. Lo liberamos, ¿no? Hacer la devolución como corresponde. Cachorro hermoso,
Gracias, Tori. Bueno, amigos, era el tiro del final, ¿eh? Qué alegría que tengo. Si lo comparto con ustedes. Bueno, un tiro más y nos vamos. Bueno, amigos y amigas de PR Pesca, no me entra la sonrisa en la cara. Estoy muy feliz, la verdad. Experiencia de olla alucinante. Todo esto, como le vengo diciendo, en estos dos días de pesca, para mí es nuevo. Probar equipos nuevos, señuelos nuevos, en carnes. Pero bueno, tuvimos dos o tres ataques de dorado. Anduvo muy bien la pesca embarcada, de la pesca de fondo con carnada. Y el broche final que pasó hace 10 minutos, casi se me sale el corazón. Mi primer surubí. Ahí hay mojarras o zabalitos dando vuelta y están los dorados. Pero bueno, tuve un par de ataques, estoy aprendiendo. Amigos, es todo por hoy. Espero que el informe les haya gustado, que el video les haya entretenido. Si es así y todavía no lo hiciste, suscríbete a PR Pesca, suscríbete a mi canal, Rodrigo Santana 384. Nos ayudás un montón. Ponele like o me gusta si YouTube nos posiciona y podemos llegar a más amigos y amigas. Y en los comentarios del chat, todo tipo de sugerencias, sobre todo estas cosas, experiencias nuevas para mí, pescar en el Paraná, son siempre muy bien recibidas y tengo toda la humildad de aprender todos los días. Lo que tiene que ver con el encarne, lo que tiene que ver qué zona, cómo leer el lugar. ¿Qué pasa cuando hay arena? ¿Qué? Sí, bueno, no quiero ser redundante, pero ustedes me entienden. Como les dije, ya reservé una semana. La lancha la dejo acá en Goya para la primera semana de julio. Así que la continuidad de este lugar sigue el lunes 15. Vamos a arrancar de este lugar porque pesqué muy bien y vamos a ir conociendo más arriba para el lado del río Corrientes, para la ciudad de Corrientes. Y haremos también la continuidad de río abajo, como lo dicen acá, para el lado de Esquina. Eso ya está garantizado. Y a partir de, bueno, yo ya mañana me voy temprano para la costa. A partir del lunes seguimos con la pesca en mi queridísimo partido de la costa, La Valle, Mar de Plata y zonas de influencia. Mi nombre es Rodrigo Santana, esto es PR Pesca. Gracias por todo.